Ya podríamos ir hacia acá. Ah, no, mira. Bueno, pues vamos a la principal. Marotas de la tripulación. La pizza. Diseño y fabricación de carga recicladora. Asistencia de vigor. Asistencia a vigor. Reduce el tiempo necesario para levantar objetos pesados. Mejora de arma. Y tenemos dos correos. Solicitud de piezas. Quería eliminar una solicitud de Morgan de nuevo. Hoy Morgan bajó a hardware y se quedó ahí como si no supiera a dónde ir. Cuando me ofrecí para ayudar, me pidió más piezas de operador. Le pregunté si las últimas que le enviamos no eran suficientes y me miró como si no supiera nada. Sin ánimo de ofender, Morgan ha pedido suficiente como para reparar 5 veces cualquier operador de la estación. Tenemos otras que prestan labores de mantenimiento. Me acuerdo de esto. Doctor Thornstein, quería escribirle personalmente y darle las gracias por el nuevo replicador. Conozco varias personas que están en la lista de espera para conseguir uno de ellos y fue una gran... Ah, sí, me acuerdo. ¿Por qué suena así esto? Tanto Dios. Diseño de fabricación de medicamentos antirradiación. Ese ya lo habíamos creado. Por papel. ¡Ah! ¡Perro! ¡Papel arrugado! Y ve cómo quedó mi compadre. De pinche succionado, la verga. No, mi compadre estaba echando una pinche chaquetona. Pinche chaquetona acá, bien violento, bien maquiavélico. ¡Ah! Ah, pues mira cómo terminó. Mira cómo terminó mi compadre. ¿Ve cómo terminó de chupado? Oh, padre. Oh. No pasa por chaquetearse la demás. La ya da violeta. Yo quiero que ahora sí que envidia, pero que alguien te haga el favorcito, que alguien te ayude. No nomás quedar así, pues que alguien te ayude. Está bien violento. Nota, código del centro de fitness. Ah, pues ya entramos a la fuerza. Te lesionaste o estás enfermo, te lo perdono. De lo contrario, debes hacer 75 minutos de ejercicio a la semana como mínimo. Ah, yo pensé que al día, y aún así no es tanto. El código del centro de fitness es 3238 por si... Sí, pero ya lo abrimos a la fuerza. Igual era hackeo nivel 2, ¿no es? Salga alguien aquí, ¿no? Ah, mira, un ejemplo. Cagando. ¿Alguna vez ustedes han... ha pasado eso de cuando estás en algunos baños que yo no sé por qué los hacen? Muchas puertas de los baños los hacen cerrar hacia afuera en lugar de cerrar hacia adentro. Lo inteligente es que cierren hacia adentro por si alguien quiere abrir, puedas poner el brazo o el pie o lo que sea. ¿Alguna vez les tocó por accidente abrirle la puerta a alguien? Y que digas en la madre, me equivoqué y abrir la puerta sin querer. Y a mí más de una vez. Querer una puerta y... toparme a alguien acá echando pata. Echando pata, ahí nomás. De acá. ¡Ah! ¡Ve nomás! ¡Una caga fuerte, perros! Ah, pero es nivel 4 y no. Estar aquí. Recordatorio del aniversario. Recordatorio del aniversario. 23 de mayo. 23 de mayo, 2305. 23 de mayo, 2305. 23 de mayo, 23 de mayo. Pues será eso, 2305. Ah, mira, pues sí. 0523. El doctor Calvino. Ah, mira, este es el que...
Al que le encontramos la el stash secreto con lo del termo en la báscula. Qué loquísimo, ¿eh? Justamente les iba a decir que ya tengo bastantes neuromods ahora sí para utilizarlos otra vez. Tipo de visor de espejo. Nunca, nunca he extraído un neuromod. Y aún así, hoy no recordaba cómo llegar a la sección de hardware. Kujasip, estimado amiguito Génesis, una duda, ¿ya te pasaste el Furry Fit al 100%? Kujasups. ¿Qué juega el Furry Fit? Aparte, ni siquiera lo tengo comprado. Que tú me regalaste eran Furry Love. De una hora, me inventé una excusa, pero... Furry Fit nunca lo he jugado. Puedo seguir creando juguetes para Transtar cuando le dije a Alex lo que quería intentar. Me dio un dispositivo para que me ayudara, un artilugio parapsicológico. Lo fabricó Morgan. Algunos de los componentes me superan. ¿Y ese te lo pasaste? En él tampoco. Todavía no. Quiero esperarme un día que esté solo acá. Hay algo que va mal en esta estación. Otros, pero ahora tengo alucinaciones. No hay duda. A ver, al chile no le puse atención. Vamos a escucharlo otra vez. ¡Ah, ya no puedo! Me la pelé. Intenté abrir el casillero, pero no pude recordar nuestro aniversario. Y, por un momento, incluso su nombre se me escapaba. ¡Su nombre! Si un día me despierto, viniste a hacer la pregunta importante. El trabajo que hago... Se lo tengo que dar todo a Morgan. Ella sabrá qué hacer con eso. Primera prueba. Los electrodos anteriores se sobrecalentaron después de 6 segundos. Pero, lo juro, hubo un momento... La vi de nuevo. El día que nos conocimos en la costa de Amalfi. Su vestido de playa de color limón. Mi Clorinda. Escaneo completo. Se requieren más especímenes. Poltergeist. Básculo. Para que nos agarremos a madrazos bien sabroso. Nota, recogida de paquete. ¡Oh! ¡Recogida de paquete, papi! Oh. Anders, te llegó el paquete. ¡Oh! Te llegó el paquete, papi. Oh. Ve a recepción. Si no estoy aquí, el código de la puerta es 0781. Si no se lo dices a nadie, yo tampoco. Sala del cor. ¿A quién le agarramos el paquete, padre? ¿A quién le agarramos el paquete? Levante la mano. ¿Quién quiere que le agarren el paquete? Chingado, ¿dónde está, güey? Portergeist no se puede. ¡Hola, culero! ¡Ya muérase! ¿De aquí quiere que le agarren el paquete? Ah, mira, hay una. Está rota la. Es seguro. Pasito. Ando alérgico. Pasito porque luego me lastima el espatito. Cariño, porque es delicado. Cualquier cosa. Necesito saber si puedo confiarte un asunto de vigilancia. Sí, por supuesto, señor. ¿Qué onda, Licata? Buenas noches. Por lo general no puedo hacer algo así sin el consentimiento de la jefa Elazar de Recursos Humanos y de otro director. Todos ellos responden ante mí, Malaya. Sí, señor. Comprendo.
Quiero que no pierdas de vista a Annalise Gallegos, los lugares a los que va, sus horarios, sus visitas. Lo registraré todo en la computadora de seguridad. Bien. Envíame un informe al final de la semana. Sí, señor. Quería ver cómo estabas, Sky. Es solo una resaca de Neuromod. Me siento rara. No puedo creer que te pusieras un Neuromod para el circo que montó Alex en el tulipán. ¿Bromeas? Siempre quise tocar un instrumento, pero nunca he tenido tiempo. Es tan... Es como si pudiera ver la partitura en mi cabeza. Loco. Me siento como si llevara haciendo esto desde los 7 años. Además, vas a estar conmigo en el escenario, ¿no? Solo para sostenerte si te desplomas. Y solo si no me impides darle un puñetazo a Alex y bebo demasiado. El tulipán dorado en busca de muestras de la voz de Daniel Shaw. Sí, pues en eso estoy. Ah, objetivo actualizado. Claro, es que ya conseguí uno. Ok. ¿Cómo estás hoy? Todo chido, todo tranquilo. Ese de rojo, es naranja, pero no lo capta bien la mirada. Ahí ya se ve mejor. Pero acá la otra, entre la luz y todo, no se ve tanto. Soy una zanahoria. Me corté el cabello. Por tercera vez en el stream. Es que ya no lo aguantaba, güey. Ya no lo aguantaba. El tulipán dorado. Acompáñanos para celebrar en privado. Ay, pensé que decía el privado. En privado. Otra vez ando tirando mi... Acompáñanos para celebrar en privado el éxito de Transtar. 19 horas brindis de Alex y repaso. 20 horas exhibición de tripulación Sky Braxton y Daniel Shaw. Instalaciones de la tripulación, entresuelo de la segunda. Ah, mira, aquí están los otros. Otros tres. Ah, es en el tulipán dorado los otros, güey. Pero ahí ya andaba yo en el tulipán dorado, ¿qué pedo? ¡Venga, tu roña! ¡Esa tu madre! Hoja de personaje. Nombre de personaje, Melindra Rincón Oscuro. Rincón Oscuro. ¡Tienes el Rincón Oscuro, papi! ¿Tienes el Rincón Oscuro? ¿Ustedes tienen el rincón oscuro, papi, o no? Gracias por avisar, llevo media hora regulando los colores de mi móvil, a huevo. Fatal Fortress. Primera partida, Daniel, te extrañábamos. Dejo tu hoja de personaje aquí, pero tengo una de sobra por si no consigues volver antes a la partida. Permítame. No te preocupes, se ve muy bien. Te veo en el centro recreativo. Luego le da todo. Para el Michi. Le da enferma de la garganta. Son oscuro donde no llegan los rayos del sol. Donde no te perdono nada, papi. Lo siento, una nota arrugada con algo escrito pero sin acabar. Abby, pensé que sería más personal si te lo dejaba por escrito, pero me da tanto miedo como intentar decírtelo a la cara. Soy una cobarde, lo sé. Pero no creo en lo que te voy a decir, así que... Abby, eso no se me da bien, salta a la vista. Palabras, palabras, bla. Abby, hay veces en las que las palabras salen de mi boca y deseo poder atraparlas, pero ya es tarde y están flotando. Mira qué curioso, no era basura. Viernes por la noche, tareas pendientes, buscar transcribe desaparecido, ver en el cine. Ah, a lo mejor en la otra sala de cine donde ya no entré porque dije que no había nada, había un transcribe. Tomar mis cosas en el camarote de Abby. Terminar borrador de la carta de disculpa, espabilarme de una vez, dar más importancia a las relaciones de que al trabajo. Transcribe dañado. ¿Qué haces? ¿Estás grabando? Los transcripts conjuntos son divertidos. No lo son. Es como un álbum de recortes mental. Guarda los momentos que importan. Queridas nosotras del futuro. Hoy, nosotras del futuro, no nos vamos a llamar así. Hoy he podido convencer a mi hermosa pero terca compañera para que... ¿Terca?
se quede en la cama y no se presente a un turno extra. Y esta es la recompensa que recibo. No, esto parecía serio, así que quería apagar mi transcribe. Bueno, me pregunta si hay problema en grabar nuestra partida en los transcribes. Sí, ya sé que usar la memoria no cumple el re... No puedo tener esta conversación. Ay, lo siento. Voy a perder mi trabajo solo por hablar de esto contigo. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. Lo que vas a hacer es cenar conmigo. ¿Qué? Dices que muchas veces cuando deberías decir sí. ¿Sí? ¿Ves? Todo resuelto. No te preocupes por los transcripts. No va contra las normas. ¿Vas a invitarme a esta partida o no? Hey, qué... Le estaba entendiendo que iba para allá, que... A lo mejor eso era porque se gustaban y todo, pero no terminaba de entender bien si sí o no. Ay, qué... La seña de Lorenzo Calvino adquirí. Terminal me indica que ya es hora de que actualice la contraseña. Quería saber si tu BlackAn es válida y si cumple con su... Para empezar, si tiene alguna duda con respecto a las contraseñas, escriba al departamento de servicio técnico y mi dirección personal. Segundo, no escriba nunca su contraseña en correo electrónico. Por muy estricta que sea nuestra seguridad, puede pasar cualquier cosa. Tercero, las directrices para la contraseña solo son eso, directrices. Como adultos que somos, podemos ser las que queramos. La que queramos, aunque tenemos una lista de recomendaciones para mantenerlas protegidas. A Daniel Show bien... Preparación para el concierto. Hola Daniel, esta noche tengo turno en el puente y dejé el transcribe en mi módulo. ¿Podrías pedirle que me lo traiga? Podría pedirte que me lo traigas cuando pases por archivos. Por cierto, tengo unas propuestas para que nuestros uniformes se parezcan más a los de una estrella del pop para nuestra exhibición del tulipán. No te asustes. Gracias. Casa del Tesoro. Saludos aventureros. Cada uno de ustedes ya debería tener un fragmento del mapa. Algunos logré entregárselos en persona. Los demás sabrán. Encontré un mapa del tesoro. Ya lo tenemos. Encontramos como dos o tres. Los demás habrán reparado un archivo nuevo en sus terminales después de la última sesión. Son fragmentos del mapa. Trabajen en equipo y descifren las pistas. Cuando lo hagan, regresen a mi camarote y recibirán un premio. The Game Master Abigail. Ya tan enferma de misiones secundarias. ¿Cuántas misiones secundarias tenemos ya, cabrón? De voz, registra el cine, demuestra el tulipán dorado. O sea, vamos a tener que regresar al maldito cine, pero va a ser del otro lado, yo creo. A ver, pues de... ¿Ah? Volviste a perder el transcribe. Oye, parece que volviste a perder el transcribe. Solo era para decirte que no tengo tus cosas en mi cuarto. ¡Oh! Así querrá recogerlas. Llámame o algo, Abby. ¡Oh! Tenemos. Ya habíamos entrado. Y era tetas. Y no habíamos entrado. Le di un objetivo sin darme cuenta. Dar neuromod, ya voy a tener un montón. ¡Ah! ¡13 chupas! Hora de arma, vamos a utilizar. Este me. Vamos a utilizarla. Estos no entiendo si los... No termino de entender si los tengo que guardar o no. Pero creo que no. A reciclarlos. Vamos a... Podemos mejorar el hackeo. Esto estaría muy bueno.
¿Era? Ataque con la llave inglesa tiene una probabilidad de 25% de dar daño. Ah, era el científico. Permite la instalación de dos chips adicionales en tu psico. El daño de arma los en. Pero. Tenemos 10 neuromods. Yo creo que hackeo. Me está sirviendo bastante. Permite el uso de kits de mejora de armas para mejorar las armas de tecnología especial más allá de nivel de modificación. Esto es importante. Son importantes de... Vamos a... Primero vamos a ver qué hay acá. Ah, mira, otro chip. ¿De qué es? Ah, mira, justamente. Mira, justamente abrimos dos espacios, ¿sí ve? Reduce el tiempo necesario para reparar un objeto. Ok, perfecto. Mira, justamente desbloqueamos dos espacios y ya los pudimos utilizar. Excelente. Los neurochips, digo, los chips, yo creo que también se pueden. Creo que también se pueden vender, supongo. Que tengo dos repetidos, según yo. Datos de investigación de los tifón de Morgan Yu. Escaneo completado. Nueva. Aptitud psiónica disponible. Lástima que no planeé usarlos. Soluciones de Morgan. En las últimas pruebas, que no han sido pocas, Morgan empleó soluciones distintas al mismo problema, a pesar de que controlamos cada variante posible. En la prueba 9 de la sala A, por ejemplo, hizo gala de un control preciso y movió todas las cajas a la vez. En la prueba 10 la suspendió en el aire simultáneamente unos cuantos centímetros en vertical, superando técnicamente la prueba. Pero en la 14 las incineró. Si no fuera por el cristal de seguridad, habrías muerto. ¿Qué sucedería después del reinicio para que se diera esta divergencia? Conocimiento. Eider University. Que registro de que la Academia Kennedy de Ciencias en reconocimiento de la completó satisfactoriamente el requisito del curso de estudio da este reconocimiento en ciencia molecular con todos los derechos y privilegios. Vale. Algunas no las pudimos ir. Vamos a ver si por acá ya podemos abrir algunas cosas. Y de paso, vemos lo del sí. El de Kelstrom no lo hemos logrado. Ya hemos entrado. Creo que antes de buscar por acá, vamos rápido a la parte de arriba. Ya tengo hackeo 3, ¿verdad? Pero cada vez es más difícil. Cada nivel de hackeo tiene más... un campo más.
Tecnópata. Escaneo completado. Nueva aptitud psiónica disponible. Marota que abrir el de Morgan Yu. Camaro. Este es el de verdad. Este es el de verdad, no el que tenía la simulación. Tiene resistencia contra psicocarga. Uy, ese es... ¿Qué tanto tenemos por acá? Registros de memoria. Salida de sonido, octubre. Nada. ¿Qué no sonó? ¿What? Nada como el rinconcito de ella que aprieta. No sé por qué no sonó, no te voy a mentir. Calvino, colega. No verá nada malo. Memoria eidética. Obsesionado con el trabajo. Historial médico perfecto, sin faltas. Nueva entrada, yo, Daniel, jefa de informática. No le gustas y Alex menos. Debo saber por qué. Nota mental. Investigar al chef Mitchell y el hackeo emocional del operador. Dayo Igwe. Lo contrató Alex. Su contratación salió barata por su impopular postura sobre los fenómenos psíquicos. Uno de los mejores científicos de la estación, introvertido, experto en pruebas, es leal a Alex. Cree que tu hermano y los Tifón pueden salvar su carrera. Mikaela Ilyushin, ingeniera jefe. No tienes trato con ella. Tuvieron una breve relación, pero la terminaste cuando comenzaron las pruebas. Ella cree que fue porque descubriste que sufría paraplexis. Es conveniente, pero mentira. Te pareció prudente cortar lazos. Es menos doloroso, dada la inminente pérdida de memoria. Paraplexis, trastorno nervioso. Previene el uso de neuromods. Precisa una agresiva terapia de fármacos para evitar la degeneración. Hace que los candidatos no sean aptos para la Talos 1. ¿Nuevo? Ya no lo puedo. ¿Por qué no me deja escuchar cosas de nuevo? Paraplexis, trastorno nervioso. Previene el uso de neuromods. Precisa una agresiva terapia de fármacos para evitar la degeneración. Hace que los candidatos no sean aptos para la Talos 1. Sara Elazar, jefa de seguridad. No es amiga. Sabe de los Tifón, pero no de tus pruebas, aunque algo sospecha. Es de fiar, pero no confía en Alex ni en ti todavía. Aprendas también, padre. Tú. ¡Ah, perro! Mira, para las retas del FIFA. Un informe sobre la pregunta de Fermi. Extracto de un libro acerca de la existencia de inteligencia extraterrestre del Dr. Robert James III. Creo que esto ya lo habíamos leído. Echarnos una ducha, hombre. Una bañadita. Estamos a puro padalustro. El ave. Ay, no digas mamadas. Dice que para descargar la imagen tengo que registrarme en Pinterest. ¿Qué es esa mamada, güey? Yo nunca he entendido Pinterest. ¿Qué es esa porquería, güey? Esa porquería de... ¿Me muteó? Imagen nueva pestaña.
pues me deja. Nada más me deja guardar imagen, descargar imagen, ver más ideas, ver más de la cuenta. Del huevo. Gracias, gracias, perro, por pasármela. Bueno, pero ahorita la pongo hasta que... Ahorita la pongo ya que terminemos el... Ya la descargué, ahorita la pongo. Programas, pero no otras cosas. Comprensible. Yo no me acuerdo si lo leímos. Representantes, agentes y personalidad. Extracto de un libro sobre las entidades emuladas y la inteligencia sintética de Cartel Billing. El Tribunal Supremo se dispone a decidir respecto a lo que podría ser una decisión revolucionaria en este mandato. Se pueden otorgar poderes legales a una entidad emulada. Durante las últimas décadas, el público se ha ido familiarizando cada vez más con los ayudantes artificiales, desde los ayudantes personales de los relojes de pulso hasta los sistemas de los hogares inteligentes que nos recuerdan dónde dejamos las llaves. Pero los avances más recientes en la tecnología hibrótica y la genialidad de la conectómica, la capacidad de crear un mapa de la multitud de conexiones neuronales dentro del cerebro de una persona, han impulsado a los dobles digitales directamente a la arena legal. Recientemente el multimillonario Robert Wallace le concedió poderes legales no a uno de sus muchos familiares distantes, sino a un facsímil robótico de sí mismo llamado Ransom. ¡Ah, caray! Ransom emula los razonamientos, intereses y en cierta medida algunas rarezas personales del señor Wallace, como el gusto por las patas, hasta el punto de que resultan indistinguibles, al menos en una conversación telefónica. En persona, el cuerpo de carbono y cerámica modelada de Ransom, aunque hermoso, delata su verdadera naturaleza. Sin dejar dudas, no hace falta decir que la familia del señor Wallace no lo encuentra divertido, en especial en lo relacionado con la decisión de Ransom acerca de cómo cumplir con el testamento del señor Wallace. Son como 100 pequeños dragoncitos de color morado rosado. Ay. Y son... Te digo, sí la descargué. Es un Vaporeon. Son Pokémons. Pero el chiste es que la comunidad enfermita de Pokémon dice que esos son follables. Que les el amor, el delicioso, el peto. El mame con eso. De Alex. Cada vez se encuentran más cosas para profanar. Pues sí, aunque la realidad es que eso siempre ha sido algo que la banda ha querido profanar. Pues eso no es nuevo, pues. El profanar a los vapores no ha sido absolutamente nada. ¿Qué pedo? Esto está mal renderizado, evidentemente. ¿Qué supone que era esto? ¿Un lavabo? Pongo, ¿no? Carpeta de ventas. Extracto de un memorándum interno del Departamento de Ventas y Marketing de Transtar de Peter Laney. No creo que tengamos que preocuparnos demasiado por los efectos secundarios. Por lo que he visto, se trata solo de un agujerito cerca del ojo. ¡Ay, sí! Ya me acordé. Bueno. Sí, no, sí. Esto ya lo había leído. ¡Ah, qué asco! En cuanto pueda, necesito la recicla. La porquería aquí. No puedo entrar a la suite de Alex Yu. Vamos. Antes de buscar por acá, vamos a subir acá para la recicladora. Bueno, estimado Génesis, aunque fue un breve momento, me voy retirando. Sesgo, te agradezco tu hospitalidad y tu casi abierta perversión. Que Eloni y San y Laones antes sigan iluminando. No dejen de ser pervertidos, chatu.
Es un marrano, cabrón. Muchas gracias, papi. Cuídate mucho, que te vaya bien. Nos vemos después. Te mando un besote donde quieras, papi, donde quieras. Así sea donde no te dé el sol, a mí no, yo no me agüito, no te preocupes, mira. Besote para ti, papi. Cuídate mucho. Te amo. ¡Ah! ¡Oh, señora! ¡Ah! ¡Oh, Draco está viendo porno en la sala! ¡Ah, ¡oh, mi amor! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, sácate el pito, mi amor! ¡Ah! ¡Oh, ¿por qué la tienes tan peluda, mi amor? ¡Ay! Pero a ver, atáscamela, atáscamela, atáscamela. Soy la mamada. Cuídate mucho, que te vaya bien. Nos vemos después. Literal sonaste en la tele, cabrón. Soy la mamada. Ah, mira, ¿ha visto esto aquí? Suministros para Morgan. Mike, cuando subas a las suites ejecutivas para arreglar el sistema de refrigeración, puedes llevarte a Morgan a esos suministros. Por cierto, el código para el pozo gravitacional cambió. Ahora es 5284. Esa es tu culpa, perro, por tenerme en la tele. Mira, suites ejecutivas, pero ya lo hackeé. Es tu culpa por tenerme en la tele. Espera, estoy intentando explicarle a mamá qué cosas de noche. Me disculpo. No fue mi intención. Supone que tenía que ver aquí. Lo bueno fue que uno conectaba la bocina a la compu si no hubiera sonado aún más. Bueno, espérate. Espérate. Todavía eres nuevo en ese sentido en los streams aquí conmigo. Todavía falta. El horizonte neurológico 3, epílogo de la historia de Brandy, estudios de casos de donantes y receptores de Neuromod. Voy a visitar a los Greys. Brandy había fallecido a causa de la paraplexia y el conectoma de su habilidad para patinar todavía permanece en los bancos. Ah, sí, sí, me acuerdo, sí me. Ahorita voy a abrir esa compuerta. ¿Para dónde me lleva? Ah, mira, para encender la luz. Gracias, maldita sea, ya no tengo que estar dando la lámpara. ¡Mético mayor! Escaneo completo. Se requieren más especímenes. Te fuiste, cara de pinga. Aquí está, aquí va a ser reproducir la sesión. ¿Habrá un boss en este juego? Creo que como tal, sí y no. Hace rato nos topamos con lo que parecía ser un boss que literalmente decía, de alguna manera, porque decía ataque, mátalo o huye. Pues probablemente hay de alguna forma un boss. Pero más bien es un juego de narrativa. Es un juego como al estilo de Bioshock. Que sí hay como de alguna manera un final. Bueno, no, de hecho en Bioshock, por ejemplo, en el primero, pues sí, sí hay un boss tal cual. Pero es más bien un juego de narrativa. A lo que entiendo yo, a lo que veo y todo, es más bien un juego de narrativa. No tanto como que haber un boss. ¿Sabes, Chan? Reproduce el archivo de sonido de evento celebrado recientemente en el Tulipán Dorado. Hola a todos. Hicimos un descubrimiento increíble, ya que hace 12 horas hemos batido la marca de 8000 neuromods. 8000 neuromods. Compartiendo habilidades y aptitudes, mejorando la calidad de vida. Pero hay que felicitarlos a ustedes. Esto no habría sido posible sin su ayuda. También quiero felicitar a mi hermana Morgan, que ha ido a la Tierra para colaborar con la junta directiva de Transtar en la campaña promocional. Así pues, brindemos por Transtar, por los Neuromods y por el futuro. Pero, ¿qué sentido tiene el éxito si no puede compartirse? Permítanme presentarles a algunos de nuestros empleados. Hasta ayer, ninguno hacía gala de dotes musicales salvo la jefa Shaw,
que me dijeron tiene una voz preciosa. Sky, Daniel, cuando quieran, señoritas. Trae Neuromotel. Escucha la canción. Ay, me asusté un momento, ¿eh? Porque así como apareció ahorita la... este marcador de tiempo, así fue como me apareció hace rato lo del boss que te dije. Acércate, papi, acércate. Acércate, viejo, acércate. ¿Este es otro? Canción literalmente era una misión. What the fuck? Eso debería bastar para sintetizar la voz de Daniel. En cualquier caso, lo suficiente como para saltarse la cerradura de archivos. Además, cuando he tenido oportunidad, he estado monitoreando las huellas de campo noético por toda la estación. Cuando se trata de humanos, la señal apenas queda registrada. En comparación, los tifón emiten una onda fuerte. Pero con el coral, las lecturas de mi instrumental son erráticas. No tengo claro qué significan. Cuanto antes consigamos tu llave de activación armada, mejor. Perfecto, pues después de todo eso conseguimos las suficientes muestras de audio para poder saltarnos la seguridad de esta morra. Entonces lo único que vamos a hacer es revisar aquí más o menos qué hay en esta parte del mapa que nos falta. Y con eso terminaríamos el stream. Ah, con razón, mira. Tengo rayo Q. Escaneo completo. A echarnos al telépata. Nueva actitud psiónica disponible. Esto sirva de algo, la verdad. Hombre, qué chinga, no le hizo nada, güey. No le hizo ni cosquillas. Y de hecho no llega. Solamente tengo 5 balas. Tengo más. ¿Qué es esto que está mandando? Son todas las personas. Híjole, ¿qué hago, vato? No tengo balas. Voy a buscar la manera de ir a ir más, pero... De rojo estás más hermoso. Dispárame con tu pistola. ¡Ah! Es naranjita, mi amor, es naranjita. Ah, sí me lo puedo echar con esto. La única comida que hay aquí, eres ¡no huyas, perro! Si todavía conservas el cerebro, bien. ¿Por qué otros aquí? Listo. Salvados a todos los demás. Salvados todos ustedes, perros. Su titiritero anda cerca. Mata a la bestia o a las marionetas o a todos. Pero antes de que te maten, cuando no queden marionetas, tal vez hablemos.
Habla con el sobreviviente en la cocina. Quería cambiar el fondo, pero está en enfriación. Es que justo lo acaban de... Acaban de canjearlo. Una disculpa, mi estimado. Justamente acaban de canjear. La recompensa de cambiar el... Ganaron por unos minutitos. Una disculpa. ¿Cómo has estado, papi? ¿Cómo te ha ido? Hacía rato. Fíjate que justamente estaba yo pensando en ti, papi. Estaba yo pensando en ti hace rato porque hace mucho que no se pasa este muchachón a saludar. Ya no sé qué ha sido de su vida. Mira el papel chaquetero. Está la cocina. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué está prohibido pasar aquí la cocina? Ahí voy, hombre, espérate. Relájate tantito. Estás viendo que estoy viendo aquí el... Estoy investigando el desmadre que dejaron. Rásgate, papi, que hay lodo. Aquí Arno. Estaba la... Gracias, Morgan. ¡Qué agradable sorpresa! Después de tanto tiempo, le preparo un... Tu traje. ¿Qué dice tu credencial? ¿Yu? ¿M-Yu? ¿M-Yu? ¿Tú matas bestias? Si quieres entrar, ten cuidado. Debes ir por algo mío. ¿Ah? Toma. Esto abre mi habitación. ¿Qué va? Ve ahí y toma mi premio. Es importante para mí. Luego, okay, pues, tal vez hablemos. Ya voy por... Tener porno yo. A ver, pues los camarotes están aquí en corto. Por traerlo, porque tiene ahí unas máquinas adentro. Esa. Espérate. Espera que por acá. Pero recrea. La mosca, ese ya la... Global Unity Game. Extracto del artículo Humanos Alterados de una revista de videojuegos por Halo Michelson. Global Unity Games llegó a su fin, pero el total de medallas logradas por los países participantes se centra en un limbo debido a los alegatos de mejoras neuronales y prácticas farmacéuticas de nueva generación. Cada año, estos juegos pulverizan los récords anteriores y esta vez tampoco fue una excepción y por un margen aplastante. Poltergeist. Ah,
Ah, ya no puedo hacer nada, ok. Podemos investigar en paz. Pinball. Me mama. Mira un... Ah, otra mapa, el mapa del teso. De acuerdo, Elías tiene... ¡Sablazo! Sablazo se ha desvanecido en la oscuridad más allá de la puerta de la torre. Lo único que queda de él es un rastro de sangre. Pero mientras observan, las losas parecen beberse la sangre y las grietas emiten un brillo de color rojo. ¡Ay, no! ¡Madre mía, Abigail! No seas un bebé o atravesamos la puerta. Olvídalo, se acaba de comer a nuestro guerrero. A menos que puedas con toda la manada de hombres rata, maravillas sin hechizos, no tenemos muchas opciones. ¿Elías? ¿Perdón? ¿Sable? El personaje, Ordin Bafu, Banderasterus. ¿Oh? Capitán Sablazo, ¿puedo responder? Diablos, no. No ve nada desde la oscuridad. Se tragó a Sablazo por completo. Bien, déjame encender una antorcha. Hola, chicos. Siento llegar tarde. Una actualización del sistema operativo de toda la estación. Tuve que llevar de la mano a Bellamy durante todo el proceso. Abby, ¿tienes mi hoja de personaje? Lo conseguiste. Sí, aquí está. Fortaleza de logro. Recuerda que los ogros ciegos pueden pedir ayuda con los gongs. Intenta distraer a Banderastos para que no use la gema blanca contra Necro. Más una bonificación de bloqueo para el que resuelva el enigma de Drip. Libro del Game Master de Fortaleza Fatal, sexta edición. Extracto de la sexta edición del reglamento de la Fortaleza Fatal. Saludos, Game Master. Fortaleza Fatal es un mundo privado de la luz del sol. Como Game Master guiarás a un grupo de leales aventureros desde brillantes cuevas repletas de hombre rata a través de batallas contra horrores que han dormido durante siglos y hasta las profundidades del corazón secreto de la mismísima Fortaleza Fatal. Al contrario que otros juegos, Fortaleza Fatal no tiene clases de personajes, sino que anima a los jugadores a encontrar su propio camino y a que mezclen y combinan habilidades mientras se enfrentan a nuevos desafíos. Este juego también presenta un dramático sistema mágico en el que los jugadores crearán sus propios hechizos al dibujar y combinar runas. Cada jugador necesitará una hoja de personaje, una miniatura que represente dicho personaje en el mapa de combate, un juego completo de dados poliédricos y ganas de enfrentarse al peligro. Tremendo, mis compadres eran bien geeks. Les mamaba jugar este Dungeons. ¿Otra torreta? Pues no sé para qué repararía esa. Vamos, ya tenemos dos entradas a los camarotes. ¿Era por acá? No te preocupes por la corriente. La estación parpadeante solo hace daño. Continúa. Es la de la ruca. ¡Ah! Tenías tu propio pinball desde camarote, ¿ve nomás? El tulipán dorado acompaña. Ah, sí. Ya lo leí. Ahí arriba. ¡Ah, perro! Unas cartas. El ciclo doble gastrilla del libro 3, entrega espacial. Tenemos la contraseña, pues vamos a hackear. Una disculpa. No quería hackear tu computadora, pero pues es que necesitaba para poder hacer esto. Para poder ver qué tienes. A ver, tu porno. Utilidades. Tesoro escondido. No, no me lo sé. Archivos. Munición de ballesta. De acuerdo. Tipo de conversación, el melodrama es real. Daniel, hoy tuve una reunión
falsos, lo siento. Sin ninguna resolución. Entre Morgan y él parece una tradición. Los lo siento de la familia Yu. ¿Fue algo tan poco sincero como una disculpa estilo Daniel Shaw? No. Daniel, no digo que trabajar con ellos sea fácil, pero... ¿Me acabas de comparar con él? ¿Con ese arrogante montón de mierda? Daniel, esto tiene que acabar. Tienes razón. Fuera. Hemos terminado. ¡Daniel! Dije que te vayas. Peleando. Daniel Shaw para Abigail Foy. No creo que sea un simulacro, ¿no? ¿No sentiste las vibraciones? Era como una explosión en las cubiertas inferiores. Oído que había herido. ¿Cuál es? Por favor, ven a buscarme. Ay, es que está... Intenté llamar a Emma en el centro de fitness. Ahí está pasando algo muy malo. Huye de los camarotes e iré a buscarte. Casa del tesoro. Vaya nerd que está hecha Abigail. Hey, saludos aventureros. Cada uno de ustedes ya debería tener un fragmento del mapa. Algunos logré entregárselos en persona. A los demás habrá reparado un archivo después de la última sesión. Son fragmentos del mapa. Trabajen en equipo y descifren las pistas. Cuando lo hagan, ingresen a mi camarote y recibirán premios. Humilde Game Master. Nadie vio nada. Nadie está viendo nada. Ustedes no están viendo esta pantalla. No, ustedes no están viendo nada. Ustedes no están viendo absolutamente nada. Por supuesto que no. Yo tampoco, porque ni queriendo hacer trampa lo encuentro, cabrón. Ah, es que hay códigos que varían. Creo que justamente este código variable. Ah, mira, aquí está el código, pero dice que si no encuentras primero los códigos, creo que no funciona. Ya. El código, pero no lo... Te deja acceder a, no te deja ponerlo si no lo encuentras primero. De la bromatología de la cocina. Este creo que ya lo habíamos visto. Mate jamón.
para su test. Premio Mako Noble para Che. ¿Qué diablos le hiciste esa cosa, Mitchell? Parece un anuncio de Anti-Waffle. Bueno, yo no lo vi como una anulación. Ya. ¡Ay! Era solo el secuenciador de conversaciones del operador. ¿Suelen ser tan sombríos? ¿Sabes cuántos protocolos de seguridad rompiste? Bueno, Morgan dijo que no había problema. Incluso me ayudó. Soy el operador Skillet, señora Shaw. Vaya, parece que le serviría una dosis saludable de pudín de plátano rayo solar. Esta conversación es privada, Skillet. Disculpe, chef. Me voy. ¿Sigues con vida? ¿Eh? ¿Y si M.U. regresa? ¿Dejo entrar a M.U.? Pero... Estaba tapado. ¿Ya conectaste? ¿Lo tienes? Acércate a la ventana. Enséñamelo. Ajá. Te lo enseño, papi. ¿Encontraste algo? Tengo que dejarte entrar. Lo prometí. Ve por la entrada lateral. Gracias. Espera. Un minuto. Gracias. Estás a salvo. Las bestias. Pedido para Quinten, 4 anguilas sin gelatina, 2 mini hamburguesas Pacific. No pueden entrar. Pero... Mira esto. Tenemos comida, pero no agua. El regulador de presión está roto. El sistema cortado hasta que se arregle. Puedes hallar una pieza de repuesto en el invernadero, o eso sí creo. Sí, nosotros teníamos un regulador. Mira... ¿Cómo es que ya lo tienes? ¿Tu mente se adelanta al tiempo? Encontramos de la nada, por eso no lo podemos reciclar, o si no puede ahora reparar abre este. El congelador, como te dije. Marionetas muertas y suministros. Ah, Winnie. No el congelador tienes huevos negros detrás de los ojos. Hay otros que vienen y fingen ser humanos para que abra la puerta. Operadores Killer, a su servicio. Va a querer matar. Vamos, toma lo que quieras. ¿Ya ves? Pero deja las marionetas para mí. Creo que me quiere matar o me lleva una trampa. ¿Ves? Te dije. ¿Qué me acaba de hacer este cara de pinga? Chatarra Transtar. ¿Te despertaste, M.U.? Tal vez moriste en el hielo. Tomo la pantalla de la marioneta. Veo una lista con nombres. El tuyo también. Así que vas a escucharme. Sé quién eres. M.U., hija de William Yu. William. Transtar. Siempre jugando con vidas. Puede que vea cómo te comen esas bestias, como tú intentaste hacerlo conmigo. O el frío te mata antes y te conviertes en una marioneta congelada. Abby, sigo en archivos. No sé por qué no me contestas. Espero que estés bien. Si las cosas se ponen feas, expulsaré el repositorio y caminaré por el exterior del casco. Ven al centro de fitness y golpea en la ventana junto a la alberca. Debería poder sentir la vibra. Y Abby, por favor, no te arriesgues, ¿ok? Yo... Ten cuidado. ¿Está viva el amor? ¿Los miméticos son artificiales o son una especie nueva? Son una especie nueva. Eso es lo que yo entiendo.
Dale una señal a Daniel en el centro fitness. ¡Ah, pues ahí estábamos hace rato! No puedo destruir esto porque necesito vigor 2. No puedo levantarlo, pero puedo moverlo. ¿Ya tengo suficientes neuromods de casualidad? Por aquí es donde podemos salir, aparentemente. Sabía que esto era una trampa. Tenía toda la pinta de trampa. ¿Dónde se fue? Sí, pues eso de revisa el congelador para ver los suministros sonaba súper, súper ridículo. Yo creo que haremos balitas porque no tengo nada. Bueno, pero eso lo vemos en el siguiente stream. Lo vemos en el siguiente stream. ¿Qué hacemos de cada cosa para reciclar lo que no necesitamos? Vamos a utilizar esta para mejorar algo. Mira, podemos mejorar. Hay que vender este. Hay que reciclar este rayo Q. Utiliza 4 espacios. Pues ya tenemos uno y con horas, que es. Y aparte tenemos. Disruptor de aturdimiento. Aturdimiento extra. Primero la potencia de fuego. Bueno, vamos arriba para terminar con esto en la. Es desplegar, reforzar, reparar. Torreta automática, erradicador versión 0. ¡Me la puedo llevar! La puedo llevar, qué loco. ¿Y funciona así con todas o qué? Informe de errores de enviado. Ah, esa acá. Inga turroña. MU, ¿sigues con vida? Bien. En Ucrania aprendemos a fabricar minas con chatarra Transtar. Solo quería compartirlo contigo. Vamos arriba a la recicladora para dejar unas cositas ahí que ya no necesitamos. Vemos que aquí tenemos una máquina para crear. Vamos arriba a la recicladora. Vemos de esto que ya no necesitamos. Y ahí termina. Para esto. Nada. Ya trae mejoras, vamos. Y ah, mira, incluso tenemos dos. ¿Eh? Estos mejor, los brazaletes, mejor no los voy a. Aparte, casi no me dan nada. Carlos, hasta recicla. Y allá abajo podemos crear más cosas, por si acaso. Perfecto. Ya está. Vamos a guardar. Once horas. Tenemos que hacer. Y eso que aparte tengo tantas malditas ya misiones opcionales. Y quién sabe si he encontrado todas las que he podido encontrar. Las que podría haber encontrado hasta ahorita, ¿eh? Bueno. Mira, me faltan 4 mapas del tesoro en Lama.
Hueva. Pero bueno, sí. Problema. Ya luego veremos si nos aventamos las misiones secundarias. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.